Hola, desde el humanismo, analicemos la visita del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, a México. ¿Cuál es el contexto? ¿Es este positivo? ¿Es este negativo? Veamos muy bien. El contexto es de preocupación. Una preocupación que muy claramente está no solo en los think tanks de Estados Unidos, académicos, políticos, sino también en este país. Y la preocupación es, ¿cómo piensa abordar el gobierno de Enrique Peña Nieto la cuestión del crimen organizado? Hay elementos para esta preocupación que los han destacado estos académicos e investigadores norteamericanos. En primer lugar, hay las referencias en el pasado de cómo las administraciones federales priistas trabajaban el tema del crimen organizado. Recordemos simplemente lo que fueron las declaraciones de Miguel de la Madrid Hurtado con respecto a lo que fue el sexenio de Salinas de Gortari y cómo se involucraba en él Raúl Salinas de Gortari y otros funcionarios, en donde no era un combate al crimen organizado, sino todo lo contrario. O recordemos las de Sócrates Rizzo, cuando decía que en este país no se combatía el crimen organizado, se le administraba, se organizaban las rutas del narcotráfico con los gobiernos estatales. Estos antecedentes, que son bien sabidos en México, también son sabidos en Estados Unidos. Y la gran pregunta es, ¿volverán a esa situación? Por otro lado, muy en el presente, los gobernadores priistas. Los gobernadores priistas que fueron el cuello de botella para el combate al crimen organizado en el sexenio pasado. No se les podía retirar, no se les podía hacer juicio, porque no se contaba con una mayoría en el Senado para poder hacerles juicio político. Este es el contexto real de por qué los priistas quieren sacar el foco central de seguridad y pasarlo a otros como el económico. No nos chupamos el dedo. Sabemos exactamente dónde está la preocupación, tanto en Estados Unidos como en México. Hay otros dos temas, el tema de la migración y el tema de la economía y el comercio. Con respecto al tema de la migración, el tema principal es la discusión en ciernes de la banda de los ocho, cuatro republicanos, cuatro demócratas, que están tratando de llegar a un acuerdo para una reforma migratoria. Esperemos que esto no se venga abajo por lo que han hecho algunos pocos republicanos de tomar como pretexto los atentados en Boston, así como en el 2001 tomaron la cuestión del 11-S. El gobierno mexicano tiene que ser muy cuidadoso, no nada más gritar y decir cosas a ese respecto, no. Tiene que ser una cuestión asertiva para que esto pueda ir caminando. Y tercero, la cuestión económico-comercial, en donde el gran riesgo es que por los acuerdos transpacíficos se puede quitar ventaja comparativa al Tratado de Libre Comercio de México con Estados Unidos y Canadá y entonces restarle oportunidades de comercio a México. Más vale que se pongan las pilas en México y el gobierno federal pueda hacer algo digno de ese encargo. Para Yo Influyo, Rodrigo Iván Cortés.